Entonces sí dejaste a Manolo por Nicolás. No. Cuando Nicolás apareció, me di cuenta que tenía un mundo de posibilidades. Si no hubiese sido por él, seguramente estaría con la venda en los ojos tratando de que Manolo se independice de su mamá. ¿Pero qué culpa tiene Socorro? ¿Qué culpa tiene Socorro? Socorro ha atrofiado lo que podría ser un gran hombre. No lo ha dejado crecer. Por su culpa, Manolo se ha convertido en un bonsái de hombre. Mi hijo no es ningún bonsái. Sí lo es. Y ahora, por favor, no me venga con lo de que es su hijo, porque con la justa sí lo conoce. Compartirán genes, pero nada más. Es cierto, más tiempo he pasado con el joven Nicolás. Lo he visto crecer. Ya ve. ¿Qué más quiere que el joven Nicolás esté con una chica buena? Sí, buena. No soy la innombrable, como dice su novia. Ya no estoy con Socorro. Simplemente se fue. No, así es. Las relaciones empiezan y terminan. Pero claro, yo soy la mala de la película. Ojalá que Manolo crezca ahora que su mamá no está. No le haga daño al joven Nicolás. ¿Acaso no lo ha visto más contento? Desde que su mujer se largó a Ayacucho con su hija. ¿Cuándo lo había visto sonreír? Admito que está más contento. Pero tengo miedo por el joven Nicolás. Después de lo que le hizo a mi hijo Manolo. Con todo respeto, señor Peter, usted no sabe nada de mi relación con Manolo. Solamente conoce el final. Pero Socorro... Así es, Socorro le dijo. No, no, está bien, está bien. No sé nada. Manolo y Nicolás son personas totalmente distintas. Y si yo realmente fuera la mala de la película, no estaría acá, hablando con usted, justificándome, recibiendo acusaciones infundadas. Espero que sean infundadas. No son. Va a ver que Nicolás y yo vamos a ser muy felices. Se lo aseguro. ¿Quieres saber qué pasó? ¿Qué hago? ¿Te lo dibujo? No, no te hagas el gracioso. Entonces no preguntes, ¿qué pasó entre Rubí y tú? ¿Tú qué crees? No, con mi chica no. Rubí ya no es tu chica, Manolo, asúmelo, ¿quieres? Voy a enseñar a no meterte entre los palos. Ponte tu saco, yo no me voy a pelear contigo, sonso. Ven para acá, gallinita. ¿Qué pasa? ¡Ahora la violencia! ¡Tiene que vivir en paz! Dile a este quitanovias. Joven Nicolás, ¿usted no estaba chileteando con la Montserrat? ¿Con Montserrat? ¡No, Félix! Ah, te metes con todas. Será por la billetera, de repente, porque está gruesa, ¿no? No sé, yo no conozco a Montserrat. Pero Rubí, Rubí no es... no es una convenida. Patético eres. ¿Tú por qué perdí mi tiempo acá? Permiso. Tranquilo, tranquilo. No, la violencia. Sí, no, la violencia. Te vi. Hola, Nico. Hola, Lonita. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Me alegro mucho. ¿Vas a tu dormitorio? Sí, es más difícil hacerlo bajar a él, ¿no crees? Parece que hoy todos me faltan el respeto. Perdón. Mal chiste. Perdón, no, es que no estoy de muy buen humor. Hablamos después, ¿sí? Ah, sé lo que te pasa. Es tu dormitorio. Es la decoración infantil que te hace recordar a Francesquita. Nona, yo voy a recuperar a mi hija. Eso es lo que todos queremos. Pero mientras tanto no quiero que te deprimas mirando esas paredes y recordando a la bebé. Está bien, no te preocupes. Yo... ¡Giro! Hey. Pinta el cuarto de Nicolás, por favor. El dormitorio de Nicolás. Hey, pintando dormitorio. ¿En serio tú crees que es necesario? Por supuesto. Y Giro es muy rápido, no te preocupes. Por mientras nos podemos sentar y conversar. Y quiero que me cuentes sobre esa nueva chica con la que estás saliendo. ¿Qué tal te va con ella? Bueno, está bien, te voy a contar. Ojo, te voy a contar solo a ti porque eres mi nona y te quiero mucho. Agradezco la deferencia. Quiero que me cuentes todo. ¿Fuiste a hablar con Rubí? Sí. ¿Para qué, Rodolfo? Ya déjala. Rubí para mí está muerta. Así es mejor. ¿Le hablaste de mí? Un poquito. ¿Y qué le dijiste? No, no me importa. ¿Qué le dijiste? Que estabas hecho un idiota.
que está más destruido. ¿Qué? ¿Eso le dijiste a Rubí? ¿Pero tú eres mi papá o eres mi enemigo? ¿Cómo se te ocurre decirle eso, pues, Rodolfo? Me hubiera dicho otra cosa, me hubiera dicho que estoy muy bien, que estoy saliendo con Charito, que vino con su chifoncito y estaba muy bien, que lo mejor que me pudo haber pasado es terminar con ella. No me hubiera creído. Se me deja mal, hombre. ¿Y qué? ¿Y le di pena? Pena no. Más bien yo diría cólera. Bueno, aunque sea, siente algo por mí, ¿no? Ya, ya. Déjalo. Rubí, para mí está muerta. Se terminó. Más bien fui a buscarla para hablarle del joven Nicolás. ¿Qué? El joven Nicolás siempre fue como un hijo para mí y me preocupa que lo dejen como te dejó a ti. ¡Ah, cara! Mi propio padre intercede por mi rival. El joven Nicolás no es tu rival. Sí, bueno, él ya se la llevó ya. Lo mejor que puedes hacer es olvidarte de esa chica. Más bien si pudieras advertirle al joven Nicolás de... No. ¿Puedes o no puedes? Tú estás bien loco, ¿no? ¿Estás loco o no? ¡Ya que estás loco, hombre! Yo ya hablé con Nicolás, sí, y le di su chiquita. ¿Que se pelearon? Sí, un poco. Ah, no. Vamos. ¿A dónde vamos a ir? Vamos, a que se pidan perdón. ¿Tú estás loco, no? Yo no voy a ir. ¡Vamos! Te he dicho que no voy a ir, Rodolfo. Vamos, Rodolfito, ¿qué te pasa, hombre? Vamos, te he dicho que vamos. Vamos, No voy a ir. A que se pidan perdón. ¿Quieres que te cuente todo? Todo. Confía en mí, soy tu nona. Hay detalles que no me has contado. Nona, ¿cómo te voy a contar ese tipo de detalles? Esas cosas no se hablan con la nona, qué roche. Pero yo lo hubiera hecho contigo. ¡Ey, wow! ¿Qué te pasa? Yo no quiero saber tus detalles con Carlos. ¿Pero quién habla de Carlos? Te hablo de Manolo. Ah. ¡Nona! Yo sabía que era chibolera, pero este es el colmo. ¿Manolo? ¡Nicolás! ¿No me dijiste que Manolo fue novio de esa señorita? Eso. ¿Qué pensabas? No, yo pensaba otro tipo de detalles. Olvídate, no. Sí, yo también me acabo de enterar que Rubí es la ex del hijo de Peter. ¿Y tú cómo te enteraste? Peter. Sí, vino muy preocupado. ¿Y? Dice que esa chica hizo sufrir mucho a su hijo. Perdóname, pero el tal Manolo ese es un tarado, nona. Sí, eso le dije yo. ¿Y qué te dijo? Nos peleamos. ¿Te peleaste con Peter? Yo me acabo de pelear con su hijo. Ya veo que esa Rubí es una verdadera cizaña. No. Más es la fama que le hacen. No te preocupes, ya la vas a conocer. Ay, espero que sea pronto. Te lo prometo. Tranquila. No asustando, Monserrato-san. Ay, Hiro, ¿qué estás haciendo? Hiro's manualidades. Este siendo programa favorito de Hiro de pequeño. Nopo y Gonta. ¿Conoce? De Kirukana, de Kirukana, jate, jate, kuru. Ay, ¿vas a borrar estos dibujos tan bonitos? Oh, dibujos infantiles. Haciendo llorar a Nicolás-san por hija perdida. Ah, sí, tienes razón. Entonces, Francesca-san pidiendo a Hiro pintando dormitorio. Ay, yo también extraño a Nelly Francesco. Monserrato-san pudiendo ser buena madre. Ay, sí, ¿tú crees? So. Hijo jaradito, cariño bonito. Cha. Ay, ya quiero que regrese Nelly Francesca. ¿Puedo ser una segunda madre para ella? ¿Quién sabe? ¡Qué tonto! ¡Vaca! ¿Para qué abriendo boca? ¿Para qué abriendo boca? ¡Ay, tú! ¡Namida tú! ¡Ojuemi! ¡Mía, pure!
No puedes culparme por preocuparme por ti. No tienes por qué preocuparte, Nona. Esta chica de la que te estoy hablando es... es una chica linda y todo está muy bien. Ojo, no sé qué va a pasar de acá al futuro, pero por ahora todo está muy bien. ¿Crees? ¿Montserrat? Sí, señora Francesca. No estarás escuchando nuestra conversación, ¿verdad? No, para nada. Estoy limpiando el polvo. Me hace toser. ¿Tú crees que no se haya escuchado? Grace. Montserrat, ya está limpia la baranda. ¿Por qué no vas al segundo piso? Hiro está pintando y me da alergia. Vete a regar el jardín entonces. Ay, está haciendo mucho frío y si me mojo. Me encanta que estés contento, pero... ¿y Grace? No sé qué pasa con Grace, Nona. ¿Todavía la quieres? Bueno, tendría que... tenerla al frente para saber qué responderte. Por ahora... lo más importante para mí es recuperar a mi hija. Te entiendo, te entiendo. Hola, hijo. Querida suegra. Papá. Aló, mi Rebeca. Es un cliente muy importante. Ay, yo quería verte. Ay, yo estoy metido en mi cama. Además, hoy no fue un buen día. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y ya está corriendo el chisme. No sabes cómo son en las lomas. Sí, sí lo sé. Cierto. Sí, sí lo sabes. Bueno, entonces te puedes imaginar qué es lo que se viene. Sí. ¿Quieres terminar con esto? No. Al contrario, hoy la pasé muy bien contigo. Yo también. La pasé increíble. Y después llego a mi casa, me cruzo con Manolo y me cuadra. ¿Qué? Después mi Nona con sus preguntas, Montserrat con sus indirectas. Te entiendo perfectamente. Acá vino Peter. Seguramente a indagar y a decirte que no me hagas daño y bla, 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 bla. Sí, sí, lo conozco perfectamente. De repente no deberíamos de seguir viéndonos escondidas. Oye, ¿te provoca acompañarme al matrimonio de mi tío Raúl? ¿Juntos? Tú y yo. Puede ser. Sí, bueno, piénsalo y mañana me respondes, ¿sí? Hasta mañana, un beso. Un beso, Niquito. Pero no puedo ser indiferente a tu calor, a tu mirada, a tu querer. Bueno, sí, mejor la presento de una vez, ¿no? Que todos la conozcan. Está bien. Sí, la verdad que Hiro es bastante rápido. Pero ahora, ¿cómo voy a dormir con todo esto pintado acá?